Ok, bandita, ya estamos de regreso. No, no lo publiqué en YouTube Kids, güey, pero simplemente no había no había activado la notificación de más 18. Que entonces ya jálense para acá, los que andan por acá, sorry que se haya terminado. Ya pelé el otro contenido al Ya pelé el otro contenido hablando de que es material con propósito educativo. Entonces, ya no debería haber mayor problema, ¿ok? Y pues las lolis, según yo, siguen activas a menos que se haya desactivado esta cosa. Si es así, déjame apagar el... desconectar al bot y volverlo a conectar. Ok, ya está conectado, entonces ya debería de funcionar nuevamente. Prueben de cualquier forma ahorita. Ok. Ok, me lo ha marcado. No me ha marcado que estamos. Espérame, déjame cierro el marcador este. Es que de hecho me la reconectó, pero no. Pero no lo No, no estaba tomando en cuenta sus comentarios, no lo estaba leyendo. Que dejen que cargue esta madre. Espérense, espérense. Ya. No sé, Elliot. Tal vez viste videos de Naruto y te gustaron. Ahí está, ya están funcionando, listo. Next. Ok. Ok, ya está jalando todo correcto. Vamos con Natsuki. Afortunadamente no hemos avanzado nada, entonces vamos a guardar esto. Ah, fuck, está mi vista previa de aquí. Bueno, está bien, la voy a dejar, no pasa nada. Estábamos re chill. Vamos a ver. Ok, noté que estabas pasando el tiempo con Yuri. Me enseñaron a no esperar a nadie. Ok. Ok. Una escena de delicioso, este pendejo. Me pregunto si tiene traducción propiamente el poema. Ajá, o sea, si está encriptado, precisamente. Sí, es lo que estaba pensando. Pues igual podría ser. No, bueno, Friki no sabe si está encriptado o no. Pero probablemente sí lo esté. Ok, como quiera, pues no tiene sentido ahorita checarlo. Así que vamos. Ícaros, ¿por qué no has venido a leer conmigo hoy? Te estaba esperando. Estuve esperando por mucho tiempo. Era lo único que esperaba hoy. ¿Por qué lo arruinaste? ¿Te gusta más Yuri? Creo que es mejor que no te asocies con ella. ¿Me estás escuchando? Yuri es un monstruo enfermo. Verga. Aquí vamos. Lo encontré traducido. Rólalo en Discord si puedes, Fire. Fuck you, güey.
A ver, abre tu ter... Esto es lo que dice la traducción del poema. Dice, abre tu tersor ojo, puedo sentir la ternura de su piel a través del cuchillo, como si fuera una extensión de mi sentido del tacto, mi cuerpo casi se convulsiona. Hay algo increíblemente débil en el fondo. Espera, si voy a estar enfocado acá, nada más déjalo leo. Que grita para resistir este placer incontrolable, pero ya puedo decidir que estoy empujando al límite. No puedo detenerme. Eso es lo que dice el poema. Sigamos entonces con este. Eso debería ser obvio ahora. Así que solo juega conmigo en su lugar. Supongo que el poema es para ella y tienes que leerlo, por eso dice que debes de saberlo ahora. De acuerdo. No me odias, Icaros, ¿verdad? ¿Me odias? ¿Quieres que me vaya a casa llorando? El club es el único lugar donde me siento segura. ¡Fuck! ¡Fuck! Ya sé. Estoy casi seguro de saber qué es lo que le pasa en su casa. Ahí está, ya restablecieron mi video. Ya restablecieron la primera parte. Ajá, exactamente. O sea, sí y no. O sea, sí, sí me refiero a que me dijo qué era lo que pasaba. Pero... O sea, pero yo lo llevé más allá de, ¿sabes? O sea, sí, dijo que la golpearían si veían que tenía eso. Pero ya pensándolo bien, lo veía más allá del maltrato físico, ¿sabes? Ajá, abuso. Pero no estoy seguro. No arruines eso para mí, no lo arruines, por favor. Simplemente deja de hablar con Yuri. Juega conmigo en su lugar, es todo lo que tengo. Juega conmigo. Juega conmigo. ¿Qué pedo con la risa, güey? A la verga. Espera, ¿puedo saltar esto? Ok, no. Es realmente metafórico. Okay. ¿Pero por qué dice que es algo que le gustaría a Yuri? Ella debe de estar realmente muerta de hambre por la interacción social. Así que no la culpes por ser alocada. Ok, está cambiado.
Natsuki fue borrada, ya acabaste la run de Natsuki. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Güey, yo pensé que iba a ser un stream de cada una de las rutas que iba a durar más, güey. Parece que la primera la larga. Voy a tener que cambiarle el nombre a este y ponerle la run de la otra. Ok, guárdame los colores, no sé, brillantes. Aquí hay letras borradas, intertest expands perforando. Rojo, verde, azul. Un infin, cacofonía de sinsentido, ruido. Ok, 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 ok. Esto... El ruido no se detiene. Seno, coseno, tangente. Como tocar una pizarra en un tocadisco. Como tocar un cuchillo en una caja torácica. What the fuck? Esto no estaba en el pasado, ¿sí? Natsuki se suicidó también, pues eso parece. Bórrala. Ok, esto es lo mismo. Esta es la misma... ¿Puedes oírme? Dime que puedes oírme. Por favor, ayúdame. Pues no puedo ponerle que no. Ok, pues esperemos entonces... Pues ok, ¿no? Supongo. Yuri. El poema salió bien. Todo lo que escribes es un tesoro. Fuck, este es nuevo. Este es nuevo, este es nuevo. Ahora, tengo una pregunta. Si yo empiezo el juego con las rutas diferentes, no afecta a nada, ¿verdad? O sea, si yo juego esta madre y empiezo primero con Yuri y luego voy con esta... Ay, con la de hace rato, se me fue su nombre. Y luego con Sayori, no pasa nada. Da igual, ok. Rueda. Una rueda giratoria, girando un eje, moliendo. Caja de cambios lineal, cielo que cae. 7 estacas sagradas. Un bares atracado, un barco atracado. Un portal a otro mundo, cuerda delgada atada a una gruesa, arnés roto, caja de cambios parabólica, universo en expansión, tiempo controlado al deslizar las ruedas, existencia de Dios, nadar con agua abierta a todas direcciones, ahogo, una oración escrita en sangre, una oración escrita en serpientes devoradas del tiempo con ojos humanos, un hilo que conecta a todos los ojos humanos vivos, un caleidoscopio de estacas sagradas, caja de cambios exponencial, un cielo de estrellas en explosión. Dios refutando la existencia de Dios. Una rueda que gira en seis dimensiones.
40 engranajes y un reloj de tiempo, un reloj que marca un segundo por cada rotación del planeta, un reloj que marca 40 veces cada vez que marca cada segundo, un remate de estacas sagradas atadas a la existencia de un barco atracado a otro mundo, un caleidoscopio de sangre en relojes, un devorador de tiempo. La oración conecta un cielo de 40 engranajes y abre los ojos humanos en todas las direcciones. Caja de cambios de respiración, respiración de cabeza a cabeza, barco de respiración, portal de respiración, respirando serpientes, respirando a Dios, respirando sangre, respirando estacas sagradas, respirando ojos humanos, tiempo de respiración, oración de respiración, respirando el cielo, rueda de respiración. Las historias completas de las tres es el rum bueno. Ok, entonces esto que estoy haciendo es el rum bueno. Así debe de ser. Mi mente ha estado un poco hiperactiva últimamente, así que tuve que hacerlo con tu pluma. ¿Qué? Ah, ok. Ah, este es el malo. A la verga. Has desbloqueado unos poemas. Supongo que sí hay que leerlo, ¿no? Sí, ok. Pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices. El segundo poema de Sayori. Se supone que hizo algo indebido con tu pluma. ¿Qué pedo? Hemos terminado los poemas. ¿What? ¿What? Terminaremos avergonzándonos, ajá. Okay. Todavía tenemos 4 miembros. Okay. Me gusta más aquí que mi casa. Sigue con Natsuki. Okay.
Sí, la música, güey. Me voy a casa. ¿A quién le importa esa odiosa mocosa? Nadie lloraría si se suicida. Debo hacer mi mejor esfuerzo para considerar la perspectiva de todos y tomar la decisión correcta. Okay. Okay, esto se va a poner feo de nuevo. Me sentí juzgado. Sí, vi que su ojo había sangrado, pero... Con lo mala que es Natsuki y todo. Y eres un poco, ya sabes. A veces parece que tú y yo somos las únicas personas reales aquí. Apenas hemos llegado a pasar tiempo juntos. Supongo que técnicamente solo han pasado un par de días. Cosas que solo tú podrías entender. Así que por eso... Fuck, güey. Fuck. Ok, seguimos en ruta. Sí, eso sí lo detecté. Como si fuéramos... Como, o sea, como si ella fuera real para empezar. Ok, seguimos en Natsuki, entonces. Leche. Ok. Ok, ahora estamos en 11 de 20. Doki Doki 1, psicólogo 0. Espero sus palabras. Maravilloso. Wonderful. Esconde el porno este vato. Nube, parque o flor. Nube. Ok. Sigo esperando. Fiesta. A la verga, sí es cierto, Vini, no mames. Verga, es que no sé qué sería si fuera código binario, porque es... No me acuerdo si es A, B, C, no, no estoy seguro. Compras. ¿Qué pedo? Saltó, 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 saltó. What the fuck?
Saltó Sayori, qué chingados, güey. Rosado, bueno, kawaii. ¿En serio? Es que vi el cabello, se veía como el de Sayori. Sí, lo pensaba hasta antes de la diagonal. Juegos, pirotecnia, juegos. Es Mónica, verga, güey. ¿Qué pedo, Crisoc? Están apareciendo cada vez más unos, güey. Familia. Ok. Conejito será. Saltito. Anime. Malvavisco. Doki Doki. Email. Ah, saltó esta perra. Gatito. Corazón. Ya estoy pasando varias, ¿eh? Hice varias yo, así que ya me voy a esperar a que elijan algo. Ok. Esponjoso, supongo. Caramelos. Aquí ya no sé. Okay. Otra vez estás ahí, Yori, al fondo. Traje mi mejor té hoy. Uy. Otra chica estaría bien esta vez. A nadie le importa. ¿Por qué no vas a buscar algunas monedas debajo de las máquinas expendedoras o algo así? Verga, si es lo que estoy pensando. Qué hija de perra, güey. Ya las odio a todas. Bueno, no, a Natsuki no.
¿Qué pedo con su cara, güey? ¿Qué pedo con su cara, güey? No, 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 o sea... O sea, Sayori ya no la cuento porque pues ya murió. O sea, no, 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 a estas dos bastardas. ¿Qué? A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Verga. Me regresó. Ajá. Repito. Repito. Ese sí es. Eso sí es binario, ¿están de acuerdo? Ahí sí están de acuerdo, ¿verdad? Saca la conversión, güey, porque no soy tan bueno como para convertir. No tengo mi tabla, güey. Sobre todo porque incluso hay números más abajo de la línea del cuadro rosa. Hay más todavía. Sí, mándalo al Discord, por favor, para poderlo leer. Bueno, seguimos esperando para no avanzar y que nos mande. Bueno, déjalo aquí. Voy por mi cena. Entonces, denme chance. No tardo. Ya saben que así funciona esto, mis chinas.
¿No lo encontró? Okay. No, no pasa nada. Ahí trae su Biblia. Pues le tomo foto, pero pues igual ahorita no es como que se pueda hacer algo para buscarlo, ¿saben? Checa Discord, ya le encontré. ¡Aló, verga! Ya estás, Luigi. ¡Aló, verga! Se mamó. Se mamó. Esa es una ruptura de la cuarta pared de calidad. Okay. Antes de irme, ¿qué dice? Dice, ¿en serio buscaste eso, grados? No, hija de tu puta madre, lastimaste a la otra, a la morrita. Okay. Es tu estómago, güey. Necesito comer, gente. Gracias, gracias. Hola, verga. Gracias, friki.
¿Qué vergas? Güey, ¿qué pedo con sus ojos, güey? ¿Qué pedo con sus ojos? Natsuki, ¿cierto? Dime que sí, friki. Ojo, significa mucho para ella. Léelo con cuidado. Ok. Ok. No sé de qué otra forma hacerlo, pero ha habido algo que me ha preocupado. Yuri ha estado actuando un poco extraño últimamente. Solo has estado aquí unos días, así que tal vez no lo sepas. Pero ella normalmente no es así. Ella siempre es callada y amable y atenta como esa, cosas como esas. Bien, esto es avergonzante, pero me obligo a aguantarme. La verdad es que estoy muy preocupada. Pero si trato de hablarle, solo se enojará de nuevo. No sé qué hacer. Creo que eres la única persona a la que le escucha. No sé por qué, pero trata de hacer algo. Tal vez puedas convencerla de ir a terapia. Siempre traté de ser amiga, mejor amiga de Yuri y me duele ver que esto está pasando. Sé que después voy a odiarme por esto, pero ahora no me importa. Me siento desamparada. Por favor, ve si puedes hacer algo. No quiero que nada malo le pase. Te haré pastelillos si tengo que. Solo por favor trata de hacer algo. Y sobre Mónica, no sé por qué, pero he estado desinteresada. Es como si quisiera que la ignoráramos, así que estoy enojado con ella. Por eso te pido a ti, no dejes que sepa que escribí esto. Actúa como si te hubiera dado un buen poema, ¿vale? Cuento contigo. Gracias por leer. Okay. Okay. Cambié de opinión. Ignora todo lo que acabas de leer. No tiene sentido tratar de hacer algo. Es culpa de Yuri que ella sea tan desagradable. ¿Puedes oírme, Ícaros? Si simplemente pasaras más tiempo con Mónica, todos estos problemas desaparecerían. Yuri y yo estamos demasiado desordenadas para alguien tan maravilloso como tú. Solo piensa en Mónica a partir de ahora. Solo Mónica, solo Mónica,
Solo Mónica. No puedo elegir otra cosa. Exacto, es lo que estaba esperando. No, esperemos, friki. No olviden dejar su like, por cierto. Olvídalo. Sí, es que nada, eres muy lento, güey. Pasa algo, güey, si no para darle encargar aunque me regrese un chingo. Si pasa algo, entonces lo regreso. Me regreso todo lo que... O sea, no pasa nada, güey. Igual lo paso en chinga. De hecho, no sé cuándo fue la última vez que guardé. No sé, güey, pero... A ver. ¿Podemos guardar esto en otro espacio? Hace casi una hora, güey. A ver. Vamos a cargar. Creo que fue... Ah, bueno, esto sí lo puedo saltar. Ok. Ok, tenemos que repetir este jueguito. Dejen sirve que guardo en este, ¿no? ¿Vieron la imagen? Guardémoslo en un espacio nuevo. Ok. Entonces, luciérnagas. Parfait. Pues, ¿esto qué pedo? Esto no había pasado la vez pasada.
reír. Email. Vacaciones. Amor. Animar. Corazón. Bueno. Cama. Fresa. Vean otra vez. Corazón. Volando. Océano. Saltó esta perra. Tokidoki. Kawaii. Saltote. Felicidad. Arcoiris. Uf. ¡Ay, me lleva la chingada, güey! ¡Ah, pinche friki, güey! Déjame guardo y lo bueno es que había hecho las primeras, entonces no hay pedo. Déjame cargar. Sí, ahí vamos de nuevo, no pasa nada. Es que pues estoy demasiado entrado, güey. Doki Doki, océano, corazón, arco iris, alegría, verga, fue la otra. Amor, lindo, luciérnagas. Imaginación me lleva la chingada. Falda. Kawaii. Ya no van a aparecer, güey. ¿Será que tendremos que resetear una vez más? Bueno, en teoría podría, ¿no? Porque no pasó nada. Podría cargar el primero. Podría cargar este y no pasaría nada. A menos que por alguna estúpida razón ya no salgan. Ajá. Exactamente. Ok, entonces ya no va a salir. Ya no va a salir, no mames. Güey, qué... qué chingón, ¿sabes? Ah, no, sí salió. Sí salió. Ok. Le cliqueo. Ok. Entonces supongo que ya estoy
a la merced de que escoja algo que sí le gusta a la otra morrita. ¿Ok? O sea, sigo eligiendo palabras buenas. Bueno, bonitas. Ok. Lo malo es que... ¿Y ahora cómo sé que sí está funcionando? ¿Qué pongo en esta? Sí, se escuchó un va. ¿Y ahora? Es que podría ser rosa, anime o gatito. Sonó una casita, una cosita. Cama, de ese si me acuerdo. Fresa. Aquí no sé. ¿Quién me abraza? Romance, ok. Aquí. El rosario comunitario. Piruleta. Ok. Esperen, voy a guardar. Este es el primero. Voy a guardar en este, porque creo que salió bien. No, espera, en este último. Ok, podemos saltar esto. Ok, seguimos. Ruta Natsuki, ¿no? Aquí. Es gracioso porque un primo sí se lo sabía en latín. Aquí yo solo recuerdo In nomine Patri. No, no sé si es Et Fili. Y ese es en el italiano. Et Spiriti Santi. No recuerdo si es el de italiano o es el de latín. Bueno, Natsuki. Saltar. Solo Mónica, ¿no? Ok. Ok, ahora sí ya elijo a Mónica, ¿no? Ese es el italiano. Ah, ok. Si es que... Según yo, no cambia mucho. Ok, Mónica, ¿no? Ahorita todos tratan de decir el Padre Nuestro en latín. Mónica. Ícaros, creo que viste algo antes que se suponía que no deberías ver. No quería tener que decirte esto, pero no tengo otra opción. Se está volviendo cada vez más peligroso pasar mucho tiempo con Yuri. Ok, se altera. Lo cual no debe ser un problema en sí mismo, pero cuando Yuri se emociona demasiado encuentra un lugar donde esconderse y comienza a cortarse con una navaja de bolsillo. ¿No es un poco alocado?
Ella incluso trae uno diferente a la escuela todos los días, como si tuviera una colección o algo. Quiero decir, definitivamente no es porque esté deprimida ni nada de eso. Creo que ella simplemente se excita. Podría ser como algo sexual. El punto es que la has estado estimulando. No digo que sea tu culpa, pero supongo que es por eso que tuve que explicártelo todo. Pasó un poco más de tiempo conmigo. No mamen, ¿se imaginan, güey? Alguien que sí se cague, güey, con esa mierda. Dios, eso realmente me asustó. Creo que me equivoqué un poco escribiendo este poema. No me esperaba la pantalla azul. Pues déjame te digo, Live, que hay ocasiones donde se queda estancado en ceros, donde empieza en 30... y donde directamente está en 100 y se reinicia en automático la PC. Depende del error. Del error que te salga. En qué porcentaje a veces empieza, avanza o se queda estancado. O sea, hay incluso que dentro de la misma pantalla azul, el sistema no puede recopilar los datos y se queda trabado. Y tienes que apagarlo. Ok. Ya podemos saltar, ¿no? Aquí nos quedamos. Incluso me tocaré mientras lo leo una y otra vez. Vaya, vaya. Me haré cortes de papel para que el aceite de tu piel entre en mi torrente sanguíneo. Verga, güey. También puedes tener mi poema. Fuck, güey. ¿Y esto qué mierdas dice, güey? O sea, no sé si esto es... Si esto amarillo es orina o una mezcla de sus juguitos. Y pues esto sí es sangre, ¿no? Pero... Ok. A ver, que está bien largo. Es que se me hace que sí debe decir algo, pero... Es obvio, Carlos. Uno nunca sabe, güey. Se tiene que preguntar todo. ¿Te gusta? Imagínense nada más, su puta madre. Ah. Sí, por eso lo decía Life. No hay nombre. Sí, de hecho no tiene nombre. Sí, es lo que veo en los ojos. Lo escribí para ti. En caso de que no te dieras cuenta, el poema trata de salchipapa. ¿Aquí qué dice, güey? Aparte de salchipapa, güey.
Ve a historia, ahí dice. ¿Aquí le pico? ¿En este que dice historia? ¿Simón? Ok. Ok. Pero no dice. O tengo que pasar el siguiente... Tengo que darle siguiente y luego picarle en historia, porque no dice. Más importante aún, lo he dotado de mi aroma. No dice, güey. Está igual. Me estás engañando, friki. No lo tradujeron. Ah, la puta madre. Bueno, alguien que me diga qué dice. Ya que no lo tradujeron. La musiquita está bien pinches, Ah, no sé cómo decirlo. Es que de hecho por eso pensé en ponerlo en inglés de regreso. Pero después dije, ¿qué tal que cago algo de lo que ya había hecho? Entonces por eso decidí no cambiarlo. Hablaba del libro del retrato de Markov. Ok. A ver, Fire lo va a buscar en sus legendarias búsquedas instantáneas y lo va a pasar a Discord, así que se los puedo leer. Dice, odio esto, no puedo hacer nada, no importa cuántas veces juegues, todo es lo mismo. Sería realmente muy fácil suicidarme ahora mismo, pero eso significaría que ya no puedo hablar contigo. Todo lo que quiero es que la odies, ¿por qué es tan difícil? ¿Será ese? Sí, es ese. Verga. No soy la persona más considerada del club. Creo que voy a vomitar. ¿Qué hago? ¿Sí o no? Sí, friki, sí. Ok. Hoy corté mi piel por primera vez. Fue estimulante. Creo que entiendo cómo se siente. Está censurado aquí, no sé. Se supone que yo sea la responsable, así que no sé si lo haré de nuevo a menos que decida matarme. Dejé un recuerdo de la ocasión abajo. Ah, creo que decía que un poema especial, ¿no? Supongo que ahí pues no dice nada porque no puedo. Esto... Okay. Ajá, de huevos.
Bueno, ¿qué decía esa parte? Bueno, si no saco el frame del stream y luego le subo el brillo, porque el monitor ya lo tengo en... O sea, de por sí me estoy quedando ciego por no tener luz, güey. Haberle subido más habría sido querer darme la madre más en los ojos. ¿A quién elijo? ¿A quién elijo? Vas a despertar el Sharing. Pendejo, güey. Supongo que sigo en la ruta de Natsuki, así que tengo que darle a Natsuki, pero ya me remito a preguntar qué chingados debo de hacer antes de tomar una decisión de la cual tal vez luego me arrepienta. Ok. Ahora mi pregunta es ¿por qué chingados me guiaste por el final malo, friki? ¿Qué pedo con mi mouse? Ok, eso fue cosa de mi mouse. What the fuck? ¿Qué pedo? Sí, no, ya me di cuenta que no es el mouse. Sí, ya dije, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Pero entonces, o sea, pero sí trato de picarle a Natsuki. O dejo que me guíe hasta el de Mónica. Ok. Es que verga, güey. Espérame. A ver. ¡No! ¡Me lleva a la verga! O sea, esto pasa independientemente de si escojo a Natsuki. Ok. Entonces, aquí no pasa nada. Sí, le di en Yuri. Traté de subirlo lo más que pude y me lo bajó muy rápido y le piqué al de Yuri. Ok, entonces no tengo que retroceder ni nada. Ok, entonces pues solo me queda elegir Mónica, ¿sabes? O sea, solo puedo elegir a Mónica. Ah, ok, a huevo tengo que hacer esta ruta entonces. Pues da igual que Mónica elija, ¿no? Sí, me elegiste, no estoy siendo razonable y sus ojos, güey. No puedo creer lo imaginativa y egocéntrica que eres. Alejar a Ícaros de mí cada vez que estás incluida en algo. ¿Estás celosa? ¿Loca? ¿O tal vez te odias tanto que te desquitas con los demás? Aquí hay una sugerencia. ¿Has considerado suicidarte? Sería beneficioso para su salud mental. Ah,
No, nunca, no lo había jugado. Sí, estaba viendo la cara de Yuri. Nunca lo había jugado, vato. Ni siquiera sabía de su existencia. En ningún momento escuché de él. Salió hace 3 años, ¿no? 2017. Ok, cambió la musiquita. Solo ven a mi casa. Su cara. Sí, es lo que estoy tratando de escuchar. Escucho el piano y risitas al fondo. Ya no me importa. Escucho como alguien llorando. Creo que debería subirle un poco más. Estoy escuchando gemidos. Tú le subes y yo le bajo. Ajá. Risa. Sí, respiración excitada. Nunca me he sentido tan bien en toda mi vida. Solo estar contigo es un placer mucho más grande que cualquier cosa que pueda imaginar. Soy adicta a ti. Se siente como si fuera a morir si no estoy respirando el mismo aire que tú. ¿No es agradable que alguien se preocupe tanto por ti? Este ojete con audífonos 3D. Tener a alguien que quiera revolver toda su vida a tu alrededor. Pero sí se siente tan bien, porque se siente cada vez más como que algo horrible va a pasar. Tal vez por eso intenté pararme al principio. Estoy locamente enamorada de ti. Cada gota de sangre de mí gritará tu nombre. No me importa si Mónica está escuchando. Solo conoce cuánto te amo. Te amo que incluso me toco con la pluma que te robé. Solo quiero abrir tu piel y gatear dentro de ti. Wow. ¡Alto ahí, loca! ¿Te acuerdas del primer libro que te prestó Yuri? Sí. Ah, cuando Sayori seguía viva. Me acuerdo que me dio uno, pero no recuerdo el nombre. Pásame el name. Es que no me acuerdo, güey. No se la digo. Chabrón pendejo, güey. No, pero ese es el de esta run, ¿no? No cambia. O sí cambia. Dime que quieres ser mi amante. ¿Aceptas mi confesión? ¿Qué hago? ¿Acepto la confesión? O sea, recuerdo algo que le decía acerca de que la chica le parecía a ella
Y la morra decía que por qué, que si no había llegado tan lejos. Entonces supongo que el libro habla de algo como lo que está por pasar o lo que va a pasar, no sé. Di que sí, ok. ¿Qué Bérgamo? Cambió la explicación de cuando Sayuri estaba viva a la que está ahora. ¿De qué me hablas, friki? Creo que esta era la ronda de Yuri. Es que según yo ya hice la otra. Ok, ya veo. Ok, sí puedo ver que está, ¿no? Ok, aquí está. Ok. Bienvenido al Club de Literatura. Siempre ha sido un sueño mío hacer algo especial con las cosas que amo. Ahora que eres miembro del club, puedes ayudarme a hacer realidad ese sueño en este lindo juego. Todos los días están llenos de pláticas y actividades divertidas con todos mis adorables y únicos miembros del club. Sayori, la joven paquete de sol que valora la felicidad. Natsuki, la chica engañosamente linda que empaca un golpe asertivo. Yuri, la tímida y misteriosa que encuentra consuelo en el mundo de los libros. Y por supuesto, Mónica, la líder del club, soy yo. Estoy muy emocionada de que te hagas amigo con todos y ayudes al club de literatura a convertirse en un lugar más íntimo para todos mis miembros. Pero ya puedo decir que eres un amor. ¿Prometes pasar la mayor parte del tiempo conmigo? Fuck. Y esto se repite, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando, que esto está en la descripción del juego de Steam. O sea que el juego de Steam te estaba advirtiendo que tenías que pasar tiempo con ella para que esto no sucediera. Aunque es imposible, ¿no? Porque no te da elecciones para ella. Sí, ya vi que se repite. O sea, ya vi que llega un punto, o sea, se repite el speech. Y luego se vuelve a repetir el speech, pero ya después no se repite, sino que dice, ¿prometes pasar la mayor parte de tiempo conmigo? Ah, ok, solo opción para rellenar. Sigamos. ¿Aquí dice otra cosa nueva? Ok, no. ¿Y aquí? No. Creo que ya no dice nada diferente, ¿no? Sí, es lo que estoy viendo. ¿Le doy saltar? ¿Seguro?
¡A la verga! Se quedó 3 días, güey. Ok, esto no lo puedo ver todavía.